Continuando con nuestro recorrido en Camine Vamos, nos encontramos en este momento en la vereda Arenales, un lugar magnífico que se llama Las Trucheras, donde hay muchas cosas para hacer, mucha diversión, hay canopy, hay piscinas, el cable vuelo. ¡Camine Vamos! Urragua, Antioquia tiene su magia y su atractivo. Vamos pa' Urragua. En este momento ya estamos dentro de la estrechera y estamos con Joana. Joana, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, Joana, cuéntele a los televidentes, ¿qué es la estrechera? ¿Qué pueden encontrar la gente que venga? ¿Qué puede hacer acá en la estrechera? Sí, buenas tardes. En las estrecheras de Arenales estamos ubicados a 25 minutos del casco urbano. Encontramos lo que es la piscina para los niños, el tobogán, el almuerzo que es trucha o tamal. En el lado de allá podemos encontrar otras atracciones como lo que es el puente, el paintball, el cable colgante. El cable, sí, exacto, el cable. Está la granja donde pueden ver diferentes tipos de animales. Es un día de sol recreativo para que compartan con su familia y disfruten todos, que a eso es lo que vinimos. Entonces la idea es venir acá y tirarnos por todo eso. Disfrutar en familia. Sí, y compartir, es lo más importante. El almuercito, celebran cumpleaños. Sí, se celebran lo que es en el negocio, se le presta como los kioscos, como para que hagan la decoración. También hay un lugar donde hacen eventos, por si quieren venir a celebrar con su familia algo personal, entonces también se le puede prestar ese lugar. ¿Y hay un número de contacto o simplemente la gente viene y aquí hacen el... Pues en el momento no tenemos como un contacto fijo, pero en la agendita tenemos un contacto por si alguien está interesado en ese número, porque acá lo que se maneja es WhatsApp. No hay como la señal como tal para poder... Pero por WhatsApp, escribir, sí, ahí WhatsApp. Vas a encontrar la información, te van a dar toda la información. Sí, si quieres se lo facilito como para que... Sí, por favor, vamos a darle. Bueno, claro que sí. Es el 323-377-6241. Bueno, a este número nos vamos a comunicar vía WhatsApp y vamos a hacer las reservaciones. Por exacto. Ahora, usted me dijo que había qué cosas para hacer. ¿Qué tal si no, yo me voy para allá? Claro, si quiere vamos y conocemos el lugar y conocemos todo, donde están ubicados la piscina, los toboganes, para que se animen y vengan. Listo, camine, sí, vamos. Vámonos. Buenas. Caballero, ¿cómo está? Amigo, ¿bien o no? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Sergio Alejandro Rodríguez. Sergio, estamos en este momento en la zona de tobogán. Cuéntame, sí, señor, un poquito a los televidentes que nos están viendo cómo funciona el tobogán, cuánto es más o menos, edades. Bueno, la zona de tobogán consiste, es una zona segura. Pueden venir niños de 8 años, en adelante a tirarse. Si son niños menores, se tiran con sus padres, para que no haya riesgo de nada con ellos cogidos, no lo pueden soltar ni nada. Va a caer a la zona de piscina, que mide más o menos 1.40, 1.45. Es bien. Espacio recreativo. Para recrear. Para, más o menos, ¿cuántos metros hay? Vamos a hacer un promedio. Un pues. Promedio más o menos de 25 a 30 metros. Mucho. No, y eso empieza es, como suave. Es largo. Empieza suave. Ya allí, sí, en la curvita va a coger más velocidad, pero va a caer seguro. Listo, yo me voy a ir para otro lado. Que por allí es que es una ¿cómo es? Un puente colgante. El cable vuelo. Hay un cable y todo. Sí, tenemos... Mientras tanto, usted haga su trabajo. Venga aquí la gente que se lance. Sí, en el momento tenemos tipo de 10 a 12 personas que vienen, se van a tirar. Recrearse, súper chévere. Mío, la muchas gracias. Ahí lo dejo, pues. Yo me voy por otro lado. Listo. Bueno, amigos de Camine Vamos. En este momento, vea, tengo un arnés en mis manos
porque a mi fondo hay un puente colgado. La idea es ponernos este puente, que sea Dorian, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Que nos explique bien sí. La idea del puente, qué es lo que hay que hacer aquí. Primero que todo hay que colocar un arnés de seguridad porque como vamos a estar en las alturas necesitamos pues protección. Vamos a mostrar pues al menos colocándole hasta... No, pero antes de eso contame un poquito del puente, ¿cuántos metros tiene? El puente consta de 130 metros de espacio con una longitud pendiente de 35. Yo me voy. ¿De 35 metros? De 35 metros, no más. No más. No más. Si uno se cae. No. Pero la idea es que uno va a caer. Se trata de tener protección al máximo para que no vayan a haber pues accidentes. Entonces, la idea es venir a disfrutar acá en familia. Sí, en familia. Puente. ¿El puente está quebrado? No, no está quebrado. Tiene algunos obstáculos y algunos peldaños que yo creo que están bien. Los pisos y se van a ir hacia adelante, pero de eso se trata, de que haya adrenalina y en el espacio pues pueden ir cuatro personas, puede ir uno normalito, pero hasta cuatro pueden ir a la vez. Una pregunta, yo veo que tiene huecos, espacios pues, si uno se vaya, ¿qué? Esos espacios son la parte esencial pues del puente, para que la persona que haga el recorrido, se deje caer y se prenda de allá y pruebe que el arnés sí te sostiene y que haya más adrenalina. También un poquito de adrenalina. Claro, bueno, claro. Ahí súper invitados todos. Yo me voy a ir a ver si logramos llegar ni siquiera a la mitad. Pero ustedes sí lo pueden pasar todo, pues. Yo me voy a ir, vamos a ponernos el arnés y nos vamos para allá a ver cómo es que es la aventura por este punto. Cuéntame un poquito, hay gente acá que le ha dado miedo, susto y no han y se devuelven, ¿o qué? En general, si la persona ve que no es capaz de ir, se devuelve allá al principio, o sea, no llegan por aquí y dicen, no, ya no soy capaz, no. Uno se da cuenta si la persona se va a devolver cuando allá al principio, hasta aquí no logran llegar, si se va a devolver, hasta aquí no llegan. Listo, no. Bueno, y aquí para allá es como lo mismo, están los mismos obstáculos y eso, ahí podemos ver los vacíos. Historia, realmente una aventura muy buena. Sí, ¿le pareció buena la del puente? Está buena, está muy buena, la verdad tiene sus obstáculos, hace uno siempre fuercita ahí para pasar. Bueno, de eso se trata. Está pesadito pues. De eso se trata. El taco de tiro allá, pum, y salió al otro lado, yo me tiré y me quedé. De todas maneras muy, muy chévere. Muy bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer lo del cable vuelo. Este sí. Consta de un arnés diferente. También con toda la seguridad. En donde va a ir sentadito. Un arnés con capacidad de 500 kilos. Pues todavía me pongo. Y que en persona no enviar un peso mayor de 150. Listo. Con un recorrido inicial de 130 metros. Este, vuelo allá 130. Sí. Listo. Y de la segunda estación a la tercera. Acá son 130 metros. Y allá tenemos otra estación para que nos les quede más. Ahorita les mostramos, para que quede más claro la situación, ¿cierto? Entonces, 130 para allá y de ahí para allá. 400 metros hasta el final después de la segunda. El momentico de impactar la colchoneta se trata de que usted golpee la colchoneta. Ok. Más no la colchoneta usted con un golpe inesperado. Entonces, vamos a mostrarle cómo es la manera de chocar. La mano a esta altura, juntar sí. Los codos y los pies recogidos. No importa que llegue, no importa que llegue de frente, de espalda o de lado. Pero esa es la posición. Lo importante es la posición. Listo, perfecto. Mientras vamos en el espacio, sí. Solo le muestro. Sí, sí, claro. Puedes bajar el cuerpo tranquilamente. Ah, claro. Sentirse listo. Libre y poder hacer el vuelo bien. Listo. Listo, perfecto.
Fernando Yao. Amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, usted. ¿Cómo es su nombre? Andrés Felipe Sepúlveda. Andrés Felipe Sepúlveda, en este momento nos encontramos, pues estamos acá en Las Trucheras. Quisimos pasar a esto que es muy divertido y es el juego de peña. Cuéntenos usted de qué se trata, cómo es. Sí, de eso se trata, pues que llega la gente a jugar después del almuerzo, que estén allá, vienen a relajarse por la tarde aquí a este juego extremo del paintball. ¿En qué consta el juego? El costo cuesta de que más comprar las balitas a 250 pesos y ya el resto le presta. Bueno, el juego consta en que hay varias personas. Sí, y empezamos a darnos con esto. Sí, eso ahí puede jugar al blanco, si quieren, los niños más pequeños. Y ya las personas que no quieran jugar pues, al paintball juegan en guerrita, que la es guerrita buena. Es buenita y ya, sí, ya pueden. Adrenalina, ya saben, pues, en Camine Vamos tenemos también aventura y vamos a darnos paintball. Super invitados todos acá. Bienvenidos. ¿Dónde lo pueden contactar? Me pueden contactar al 350-613-0558. Bueno, y aparte del paintball, ¿usted solo tiene el paintball o tiene otra...? No, solamente manejo el paintball, ajá, solamente. ¿Listo? ¿Todos los días, de lunes a lunes? No. ¿O qué días? Fines de semana y festivos. ¿Fines de semana y festivos nomás? O por las tardes me pueden contactar y me pueden escribir a la... Ah, ya, le escriben y le dicen, vamos para allá tantas cualquier, personas a cualquier jugar. Tarde que no esté lloviendo, siempre a la orden. Listo, vamos a ver cómo es este juego. Literalmente la cogí con el patacón en la mano. Así es. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias al señor. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Yarlensi. Yarlensi, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bueno, yo he estado recorriendo toda esta Las Trucheras, no me podía faltar la cocina y me le metí a la cocina. Ah, bueno, está muy bien así. Yarlensi, ¿qué hacen acá en Las Trucheras? ¿Qué venden? ¿Qué platos puede conseguir la gente? Solamente en este platico con trucha. ¿Trucha nomás? Sí, solamente trucha y tamales, también tenemos tamales. Entonces, si quieren ir a almorzar, la truchita sí. Viene acá al restaurante en Las Trucheras y se le da la truchita con un buen patacón. Y si no, tamal, también hay tamales. ¿También hay tamales? Sí, señor, también hay tamales. Listo. Entonces vamos a preparar un platico. Ajá. Y ahorita vamos a... Ajá, aquí lo estamos preparando. Bueno amigos de Camine Vamos, terminamos acá en Las Trucheras de este hermoso recorrido, estuvimos en el Tigre, Las Trucheras, donde se pasó bueno, disfrutamos, conocimos, nos tiramos por el cable, por el puente, así que Camine Vámonos para otro sitio. Camine Vamos para mí.